Bienvenidos a interbolivia.com. Y bueno, nuestro partido tomó decisiones en ese sentido. También sonaba, por ejemplo, mucho el nombre de nuestro compañero Andrónico Rodríguez. Y Andrónico, creemos nosotros además que es una de las figuras jóvenes más importantes que tiene el movimiento al socialismo, con una proyección súper amplia y que en igualdad de condiciones disputaba con nuestros compañeros. Sin embargo, él está, usted me corrige si me equivoco, por favor, está como cuarto senador en Cochabamba. No, tercero. Tercer senador en Cochabamba. Entonces, si es un liderazgo tan importante, ¿por qué ponerlo de tercero? Porque dentro de los liderazgos también se discute, por ejemplo, la situación. Primero, el factor equilibrio hombre-mujer también nos encontramos con el conflicto de que tuvimos que mantener género en determinadas listas. Por ejemplo, en Santa Cruz tenían que estar dos compañeras encabezando, dos mujeres encabezando. Y el otro elemento es que también se valoró el nombre del compañero Evo Morales. Y nosotros, en el cálculo del anterior proceso electoral, de todas maneras alcanzábamos los tres senadores y estamos apuntando a que ese resultado nuevamente vuelva a reproducirse. En ese sentido, haciendo una autocrítica a las candidaturas y los liderazgos, ¿por qué Evo Morales, como candidato a senador, el primer candidato además, porque es a lo seguro, ¿no? Y el tercer candidato, Andrónico Rodríguez, ¿por qué no hacer ese cambio? Más allá de que sea habilitado o no. Yo no estuve en las discusiones del partido, la verdad. Pero un criterio, le digo, ¿no? En base a esta línea que me dice de nuevos liderazgos, ¿no? De esta renovación que se está viviendo en el movimiento social. Sí, pero el análisis no solamente es renovación. Es fortaleza, es cohesión, es dirección. Yo creo que todos esos elementos también se toman en cuenta. Y esto, por supuesto, que no implica dejar a nuestro compañero Andrónico fuera de las listas. O sea, nosotros nunca va a haber que en nuestras reacciones haya una crítica que nosotros por lo menos podamos exteriorizar, porque vaya aquí. Los militantes del movimiento del socialismo somos sumamente conscientes de que lo primero es el proyecto político. Y para mí, por ejemplo, lo primero es el proyecto político. Lo primero es que aquellos derechos que fueron conquistados en estos 13 años no nos los arrebaten. Ahora, por ejemplo, estamos allí. La semana pasada cuestionaba a nuestro jefe de bancada, Efraín Chambi, que se habría suspendido el bono Juana Azurduy. Y sale la administración de la señora Áñez a decir, no se suspendió, no estamos pagando temporalmente. ¿En serio le podés decir a una mujer embarazada que necesita nutrirse, que necesita tener una maternidad digna, este mes no te voy a pagar? ¿En serio puedes decirle eso? Y eso se reproduce en aproximadamente más de 112 mil madres al año, si no me equivoco, o 212 mil, me corregirán los datos posteriormente. No se puede hacer eso. No se puede manejar la administración del Estado sobre improvisaciones, que es lo que últimamente hemos visto, por lo menos en tres empresas estatales estratégicas y en nuestra planta de urea y amoníaco. YPFB, Entel, ILB han tenido en menos de tres meses dos gerentes distintos. Uno de ellos ya sabemos cómo salió del país. Y encima, con la planta de urea y amoníaco, nos dicen, vamos a priorizar trasladarla porque este no era el lugar estratégico. Trasladarla tenía un costo de aproximadamente más de 400 millones de dólares, porque no es mover la planta, no es algo que se saque y se pone en otro lugar. Entonces, ese tipo de improvisaciones en la administración pública dan cuenta de que existe una falta de voluntad para entender el Estado. Y eso es para nosotros más bien lo principal. Si me permite, en honor a la verdad y la explicación que daba el Ministerio de Hidrocarburos en torno a esta planta, es que no hubo una planificación para el negocio seguro de el mayor cliente, si me permite el término, que sería Brasil. Entonces, ¿dónde debería haberse construido? Decían en Puerto Suárez, en Santa Cruz, que está más cerca al Brasil por el tema transporte. O sea, el problema es no hay mercados para que funcione en este momento la planta. O sea, hay justificaciones también, según el gobierno de Áñez, válidas. ¿Usted no cree que sea así? No, y ahí, es más, ayer mismo se contradijeron nuevamente. Ayer mismo salieron a anunciar que no iban a mover la planta de Uruguay. Sí, efectivamente. Entonces, decir una cosa, luego retroceder, poner una autoridad por amistades, por confluencias políticas, por pactos, etcétera. Este tipo de prácticas muestran una improvisación al frente del Estado. ¿Ustedes creen que en el gobierno de Evo Morales no hubo ese tipo de actos de corrupción, de cosas que no se hicieron bien,
que ahora se están procesando, investigando? No, no, son dos cosas absolutamente distintas. Una es que si hubieron actos, sí, e inmediatamente fueron procesados e investigados. Y nadie podría decir que la administración del Movimiento al Socialismo trató de esconderlos. No, o sea, están ahí en manos de la justicia, como ahora lo están haciendo. Porque en menos de dos meses ya tuvieron por lo menos un problema importante en una de las empresas estratégicas, que fue Entel. Ahora, existe una diferencia de fondo. Es cómo se judicializa y se persigue a las personas. A César Navarro, exministro de Minería, pese al salvoconducto que obtuvo, los policías lo detuvieron y lo golpearon. A Elío Montes, más bien parece que se le hubiera celebrado que hubiera salido del país de forma irregular después del conflicto que hubo en Entel con más de 13 personas que recibieron un finiquito con importantes montos de dinero fuera del marco establecido por la Ley General del Trabajo, y encima él sale con dinero y por eso fue detenido en Estados Unidos. O sea, son dos cosas distintas. Una es que la corrupción donde sea se debe sancionar y otra cosa es intentar utilizar este elemento para perseguir políticamente. Lo que hacen, por ejemplo, con el exministro Carlos Romero. El exministro Carlos Romero es denunciante del caso Huelín. Y sin embargo, al denunciante del caso Huelín lo tienen en este momento detenido. O sea, ese tipo de irracionalidades son las que no se pueden permitir. Y el tema de la persecución política no es un criterio personal. Ha sido publicado el día antes de ayer o ayer en El Deber, ha sido publicado en Página 7, ha sido cuestionado por Naciones Unidas, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y es un problema que existe. Y, perdón, y lo último, no, o sea, el problema para nosotros es que la persecución política pareciera que es una estrategia electoral. Ahora, ¿no creen que eso podría de alguna forma jugar en su favor en este momento de carrera electoral? Porque cuando se vive una elección hay muchas cosas que empiezan a mover, digamos, los factores de la votación. En este caso ha habido críticas en torno a Gustavo Torrico y demás. Entonces, ¿esto podría de alguna forma sumar al MAS como víctima? Yo creo que esa es una posición, o sea, esa sería una idea muy, no sé si maquiavélica, pero muy utilitarista de esto. A nosotros nos preocupa que la gente esté bien. Y nuestros compañeros también son personas que merecen, si enfrentan un proceso electoral, ser tratados con dignidad, como todos. Y que además, aquí no pasa por si esto se usa o no se usa electoralmente. O sea, aquí hay una persecución sistemática que la denuncian los organismos internacionales. Y cuando existe una vulneración de derechos humanos, no sé si es correcto que veamos si nos favorece o no nos favorece políticamente. Para mí eso no se discute cuando hay vulneraciones de derechos humanos. Usted hacía referencia a las listas, las posiciones, los nuevos liderazgos. Usted no está en las listas por Santa Cruz. ¿Cuál va a ser la participación de Adriana Salvatierra? De militante, como siempre. Yo milito desde mis 16. A mis 25 fui candidata 9 años después. Y trabajé y brindé todo mi esfuerzo en el servicio público. Y hoy nuestros compañeros que van a continuar al frente de la Asamblea Legislativa tienen toda la capacidad, tienen toda la preparación y toda la formación. Y yo lo reconozco de mis compañeras de partido, de mis compañeras en Santa Cruz, que encabezan las listas, que componen cada una de las listas. Y yo volveré a lo que hacía antes, a militar, a trabajar también en otros ámbitos. Este fue mi primer trabajo en realidad en el servicio público, estos 5 años de legislación, y vuelvo contenta. Por eso, mira, para nosotros es tan importante el proyecto político que defendemos que, aún sin ser candidata, yo estoy aquí porque defiendo lo que hemos logrado en estos 13 años, porque yo creo que conquistamos derechos para las personas, creo que construimos un mejor país y también creo que nos equivocamos y que tenemos que corregir ciertas cosas. Pero cuando hago un balance general y veo que una madre soltera obtuvo vivienda, que un joven pudo empezar un emprendimiento, que un trabajador productivo pudo haber adquirido un crédito productivo, que lanzamos nuestro primer satélite, nacionalizamos los hidrocarburos, sacamos a más de 3 millones de bolivianos de la pobreza, construimos más de 5.000 escuelas. O sea, esas cosas para mí valen. Y yo por eso sigo creyendo que este es el proceso más importante. ¿Adriana Salvatierra podría ser parte de las subnacionales, tal vez?
No, esa es otra discusión. La verdad que yo ni siquiera me atrevo a darle. Esa es una discusión que la debe tener mi partido. Y cuando nosotros definimos de forma colectiva las cosas, un principio fundamental es que todos asumimos las decisiones. Yo creo que las listas que hemos encontrado, compañeros y compañeras, son los mejores cuadros que podemos tener en este momento. Respaldo, creo en ellos, los apoyo y creo que además vamos a continuar trabajando por eso que construimos estos 13 años. ¿Cómo ve el movimiento al socialismo a los otros candidatos? Por ejemplo, hablamos de Carlos Mesa, según esta encuesta, 17.1%, Yanine Áñez, 16.5%, Luis Fernando Camacho, 9.6%. Estoy hablando de los que están más cerca, ¿no? ¿Cómo ve el MAS a la oposición en este caso? La encuesta tiene algunos elementos que desarrolla criterios de opinión que más allá de nuestra posición política respecto a un adversario político, no son enemigos, son interesantes. Cuando la encuesta dice el candidato más valiente, creen que ese candidato más valiente es Luis Arce. Cuando dice el candidato que tiene, con el que más se representa el pueblo, ese candidato es Luis Arce, encabeza la lista. El candidato, esto es que puedo unir a la oposición, el candidato menos confiable es Luis Fernando Camacho. El candidato más racista también es Luis Fernando Camacho. El más indeciso también es Luis Fernando Camacho. Cuando le preguntan a la gente si cree que es correcto que se hubiera presentado Yanine Áñez después de asumir, entre comillas, un gobierno de transición, el 65% te dice que no. Carlos Mesa salió a decir que esa presentación legitimaba el argumento del golpe de Estado. Y es que es bastante extraño, cuando menos, que el partido que obtuvo el 4% hoy esté gobernando. Y es aún más extraño que un gobierno de transición, entre comillas, que debería caracterizarse por ser mesurado, equilibrado, hoy tome decisiones económicas como la liberación de las exportaciones, la ruptura de las relaciones exteriores con determinados países, suspende el pago del bono Juana Azurduy. Ese tipo de improvisaciones te dan cuenta, o los abusos que se vienen cometiendo. Gobiernan como si tuvieran el 70% de la aprobación y hoy sabemos que tienen el 16%. Eso lo debemos. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.